queridos abuelas, madres, hijos. Cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. La sociedad argentina, en lo que parece ser un signo trágico de la última década, contempla la deserción de su dirigencia política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. La Argentina que merecemos es una Argentina que decide el 14, sin ninguna interrupción en los próximos 10 años. Retomar el rumbo que el país merece, porque el país que fue capaz de gobernar. Y hablemos claro. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Las relaciones entre Argentina y Brasil viven un momento extraordinario, extraordinario. No se trata solo de decirle no al ALCA. Se trata de plantear y construir la propuesta alternativa, el camino alternativo. El ALCA. Una enorme satisfacción estar acá presentes en representación de la patria Bolivia y especialmente del momento indígena. Desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar, no para retroceder. Existe como para ayudarnos mutuamente. Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Quiero una Argentina unida. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo, un país más justo, un país más justo. Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el cargo más grande que puede tener un argentino o una argentina.